comentarios inéditos. ¿Por qué vivir la soledad a mi manera? Hola Facebookeros del mundo, yo soy el Papa y estamos en los comentarios inéditos. En esta ocasión voy a poner mi granito de arena a lo que veo que se postea todos los días referente a las próximas elecciones presidenciales y también a las demás elecciones. Para esto me voy a apoyar en algunas frases que he extraído de un libro que personalmente se me hace de lo mejor que hay en cuanto a política y reflexión sobre el gobierno, Estado y poder. Para contextualizar, las frases son extraídas de las 5 intervenciones hechas por el autor en el debate presidencial de las elecciones para el año 2000. Solo hasta el final de este comentario diré a qué libro, autor y casa editorial me refiero. Pues bien, comencemos. Antes de mencionar la primera de 5 frases y su comentario correspondiente, debo solicitar que tengamos un poco de apertura a las ideas. Cuando yo diga el autor de este libro, se pueden pensar cosas muy buenas o cosas muy malas. Así somos de radicales en esto de la polaca. Pero yo admiro a este personaje de la vida política nacional por la muestra de interés en su proceder, por más de 40 años. Exento de errores no está, y sé que algunos de ellos parecen lamentables. Pero créanme, ayer platicando con un gran amigo, hemos caído de la cuenta de que en realidad hay menos que los dedos de una mano de hombres en la política nacional como él. Bueno, basta de elogios. Por otra parte, tomen este comentario como un espacio para hacer sus propios comentarios y en una de esas hasta un debate en Facebook podemos hacer. Ahora sí. Primera frase. Quieren persuadir al público de que es lo mismo el Pinto que el Colorado y que por eso no vale la pena cambiar. Falso. Ustedes comprobarán que no somos 2 ni 4 candidatos. Somos 6 y todos aspiramos a su voto. Yo aspiro a convencerlos. Año 2012, tenemos 4 presidenciales. Yo sé que pedirles que dejen la propaganda mediática es como pedirme que deje de chelear. Pero créanme, como dicen por ahí, solo por hoy, solo por hoy. La red está llena de propaganda lastimera, que no hace otra cosa que tratar de exaltar a uno denigrando a otros. Así no, señores. Creo que la mejor forma de tomar una decisión es escuchando sus propuestas, su desarrollo a lo largo de debates reales. Esperemos tengan la altura política para hacerlos y no para hacer debates o simples ensayos o intentos de debates donde solamente se atacan uno al otro. Y también podemos pensar un poco en revisar la historia de estos personajes. Es muy válido, pero por favor, dejemos de parecernos a los changuitos de Odisea peleando territorio. Dejemos eso atrás, señores. Consenso, ideas, mente abierta y fuera pasividad política. Vayamos allá, banda. Segunda frase. No hay transición democrática sin cambio de régimen político. Si consideramos el comentario anterior y hemos olvidado la música de los medios de comunicación y apostamos por la buena literatura referente al tema, podemos destapar algo que se llama no intervención enajenada. ¿Se acuerdan de aquella vez que no quisimos pedir ayuda porque dijimos yo lo puedo hacer mejor? Díganme, ¿qué pasó cuando accidentalmente alguien nos dio la mano? No lo hicimos mejor. Esas cosas suceden cuando se busca un fin común. Cuando el fin es para todos, pero solo busco mi satisfacción, las cosas se ponen de lo peor. Y tendemos a decir, ¿qué pendejo fui? Ya me vieron la cara. Pero ahora yo también voy a ser un culero. Y aquí es donde yo digo, ¿qué? ¿Los más necesitados deben soportar nuestra soberbia y avaricia para por movernos de manera discreta por el mundo como se mueve la mayoría de los políticos mexicanos? Así es, tratando de buscar solamente el beneficio propio a costa de engaños a los demás y haciéndoles ver que vamos a ir por el mismo fin cuando en realidad no sucede. Tercera frase.
solo prevalecerán las naciones que se incorporen a la revolución del conocimiento y eleven sustancialmente la calidad de sus recursos naturales. A pesar de todo, y sin pensar en el fondo de origen de la película realizada por Rulfo y Mola, agradezco que permitieran a muchos connacionales conocer lo que muchos sabemos, vemos y callamos. Necesitamos una reestructuración del sistema educativo. Pensando mal siempre, he creído que la educación que nos dan es para tener un pueblo hambriento de alimento y no de ideas e innovación. Quien ha generado esto es la plaga más rapaz de todo el mundo, la clase política mexicana. Y aclaro, clase política mexicana para mí representa una élite postrada en un curul recibiendo y no dando. Así luego, respeto a todos aquellos que hacen sus esfuerzos, aquellos mexicanos que sí legislan y buscan entre otras cosas el beneficio del pueblo. Pero por favor, señores, necesitamos un pueblo con verdadera instrucción académica para poder generar una mejor educación en todo ámbito. Cuarta frase. La desigualdad deriva de una cultura de la subordinación y del abuso. Esconde falta de respeto a la dignidad humana. Debe combatirse desde la escuela y la familia, en todas las instituciones y a través de todas las políticas. En esta mi comentario es, ¿quién te atormenta? ¿Tus papás? ¿Tus maestros? ¿Los bancos? ¿Los comercios? ¿Los sacaborrachos? ¿Los vecinos? ¿El microbusero? ¿Los franeleros? ¿El sacerdote? ¿El pastor? ¿Los hermanos güeros de camisa blanca y corbata? ¿Dios? ¿Por qué? La respuesta la tenemos en la frase simplemente. Así, si no luchamos todos los días desde nuestro espacio y trabajamos con ganas y no a morir explotados, no vamos a lograr nada que nuestros hijos. No vamos a lograr nada. Que nuestros hijos estudien, que nuestros hermanos estudien, y eso será la semilla del verdadero cambio. El cambio no lleva color, no es rojo, ni amarillo, ni azul. Es un cambio sin color como es la naturaleza, más allá de las capacidades humanas de percibir. Quinta y última frase. No creo que todos hayan estado a la altura del país ni de las responsabilidades a las que aspiran. Se insiste en las declinaciones disfrazadas de alianzas. Las convergencias deben obedecer a coincidencias políticas. Para finalizar este comentario de esta frase, simplemente digo algo que viene como consecuencia de tanto abuso. Es que somos la masa que otorga un beneficio a unos cuantos. Yo les invito, amigos facebookeros y amigos de todo el mundo, a que si tenemos coincidencias políticas, compartan este comentario inédito y compartan sus ideas para mejorar, y luego hagamos una coalición. Que en nosotros los ciudadanos que pagamos las campañas y los comicios viene de forma natural y necesaria. Abandonemos el barco de las ratas y pisemos la tierra de México que es nuestra. Solo me basta decir, ¡papa para presidente! Es cierto. De verdad, amigos, definamos bien el camino. Este es el momento. Finalmente, cabe decir que las frases sacadas son de las 5 intervenciones del candidato a presidente en el año 2000, Porfirio Muñoz Ledo, quien ofrece este libro llamado La ruptura que viene, editado por Grijal. Y para aquellos que sigan en su postura mediática, les dejo esta frase para que se la desayunen, coman y cenen. Espero no la defequen sin ingerir. Se sabe que el desdén no es sino el tributo que la pequeñez rinde al talento. Yo soy el Papa y esto fue un Comen Más. Adiós. Música por Cartel de Santa, México Violento. En los teasers, Síndrome del Punk. La soledad. Oh.